Cuando las críticas se intensificaron, la Municipalidad de Lima cortó la transmisión en vivo de sus redes sociales y luego de unos minutos eliminó el video. Cambia de área de tratamiento especial, que en este momento es Casa Huerta, y área de recreación, a comercio especial y a comercio metropolitano. Esta es la afectación principal que se está dando, además de la de las partes altas. Este es el único lugar de nuestra ciudad en donde podemos visibilizar, estar en un lugar patrimonio cultural de la humanidad, poder ver el mar y poder ver el valle. Es el único punto en donde podemos hacer eso en nuestra ciudad y en nuestro país. No hay otro lugar así que podamos tener esta riqueza paisajística como la que existe aquí. Ese mismo día, la municipalidad publicó una nota obviando todas las críticas hechas y haciendo parecer que la reunión había sido un solo de coincidencias. Desde la municipalidad se inició una intensa campaña en defensa de su posición, aunque con argumentos no tan sólidos que digamos. Por un lado, dijeron que el cambio de zonificación era iniciativa de la Municipalidad de Lurín, pero ellos rápidamente lo desmintieron en un comunicado. Luego, dijeron que Sedapal pedía el cambio de zonificación para poder llevar agua a ese lugar, pero el proyecto planteaba cambios en otros lugares. Y la cereza del pastel fue cuando dijeron que el cambio de zonificación respondía al Plan Metropolitano de Desarrollo 2021-2040, cuando este aún se encuentra en etapa de diagnóstico. Este último argumento se cae además cuando recordamos que el arquitecto Romero Sotelo, teniente alcalde y mano derecha de Muñoz, tiene puesto el ojo en Lurín hace casi 20 años, cuando fue viceministro de Vivienda y Urbanismo. Fundador de la inmobiliaria Corporación Suyo, Romero Sotelo está también impulsando la ciudad Talento en Ancón, otro proyecto con la idea desfasada de seguir ampliando la ciudad.